Muy buenas a todos. Muchas cosas han pasado en los últimos tiempos en Nagarro y simplemente en los últimos días hemos tenido tanto Investors Day como la presentación del Annual Report. Así que aquí en Momentum os lo contamos todo. Muy buenas a todos. Como decía, llevamos desde luego una racha bastante intensa en lo que a noticias y movimientos en la acción se refiere en Nagarro. Y hoy contábamos hacer un programa después del Investors Day. Además, ha coincidido que también ha salido el Annual Report. Así que vamos a contároslo todo. Y antes de nada, voy a empezar con el disclaimer. Así que antes de empezar, tenéis que saber que el contenido de esta presentación no debe ser tomado como consejo de inversión. Todo el contenido de Momentum no debe ser interpretado como recomendación de comprar o vender ningún tipo de activo financiero, participar en ningún tipo de actividad de trading, estrategia de inversión. Así que, por favor, tomar esto como con el carácter educativo que tiene y a la hora de invertir, hacer vuestro propio análisis. Y con esto quiero dar la bienvenida a las tres personas que no solo están aportando cada día junto a otros en el Discord de Momentum, en el hilo que tenemos especial de Nagarro, pero se han ofrecido y han estado en otros programas para traeros esta información, porque en el fondo son los que conocen la empresa prácticamente mejor que nadie. Así que, por un lado, Heredia Lasso, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes. Pues con muchas ganas de comentar lo que ha dado el Capital Markets Day de Nagarro. Perfecto. Gecko de Great, también lo tenemos por aquí. ¿Qué tal, Gecko? Hola, Capi, muy bien. Encantado de estar aquí por aquí otra vez. Y por último, tenemos al bueno de Arturo. ¿Qué tal, Arturo? Muy bien, aquí estamos. Encantado de estar aquí como siempre. Perfecto. Pues dejaré en la última slide, he puesto vuestros Twitter, así la gente os puede seguir, pero yo hablaría de deber moral ya de entrar en materia. Así que Heredia, puedes ir empezando a pasar las slides si quieres y vamos a ir comentando todo, porque como digo, hay dos partes, ¿no? Vamos a hablar por un lado de detalles o cosas interesantes o las cosas que quizás están o consideramos más importantes dentro del Annual Report y luego también vamos a dar unas pinceladas sobre ese Investors Day y ver lo que nos contó la empresa. Así que venga, al lío. Muy bien. Bueno, pues vamos a empezar por comentar lo que son los puntos más peliagudos de la Annual Report, que siempre generan bastante polémica y por los que creemos que tantos fondos se pusieron en corto y que siguen cortos, que son los contract assets y los trade receivables. Estos hay que hacer la suma. Porque la diferencia entre contract asset y trade receivable, para el que no lo conozca, es que el trade receivable ya es un trabajo que está hecho y que solo falta cobrarlo, mientras que el contract asset pueden ser trabajos en curso que aún no puede emitir factura. Estos pasan en la suma en 2021 fue de 125 millones y en 2022 esta suma asciende a 173 millones y medio, lo que supone un incremento interanual del 39%. Como todo, un dato así no aporta absolutamente nada, sino que hay que ponerlo en perspectiva. Y es que en comparación, las ventas han crecido un 57% año contra año. Y lo que es más importante, que es el profit para los accionistas, ha crecido un 157%, sin tener en cuenta los cambios por moneda, por ejemplo, que esos van después de, se tienen en cuenta después del net income, por así decirlo. Entrando en detalle en el annual report, en los receivables. Por un lado vemos lo que es la suma que tienen tanto en 2022 como en 2021 y el impairment que tiene cada uno de estos años. Cuando entramos al detalle de los días, de cómo
de qué tasa se espera de no recuperar ese dinero, que es el expected loss rate, vemos que en 2022 baja bastante, baja considerablemente en comparación con 2021. Por ejemplo, a más de 360 días vemos que en 2021 es un 92% y en 2022 es un 87%. Cuando se suma el total de los receivables con más de 90 días, en 2021 solo corresponden al 1% del total de los receivables, mientras que en 2022 es un 10%. Del impairment que le aplican a cada uno de estos periodos de tiempo, el 70% en 2021 se considera que no se va a volver a recuperar y con lo cual se lleva el impairment, mientras que en 2023, en 2022 es un 23%. Y este impairment, el total, supone en 2022 un 3,3%, mientras que en 2021 es un 3,8%. Arturo estuvo haciendo una buena investigación, mirando el resto de annual reports, y vio que en 2021, o sea, estuvo mirando de 2017 en adelante y pudo ver que en 2021 ese 3,8% fue el más restrictivo, digamos, o el año que más se le aplicó el impairment. Con respecto al factoring, es otra de las cosas. Antes de que pase, si puedes ir al anterior. Sí. También una cosa que hay que entender aquí, que bueno, esto claro, esto funciona como los bancos, ¿no? En el fondo, cuando tienen pérdidas, os apunta pérdidas de crédito. Es decir, tú puede haber cosas que te metes en ese impairment que ya asumes que no vas a cobrar y luego cobras. Sí, sí, también. Entonces me refiero, hay veces que lo que pasa es que cosas que tú dijiste, pues de estos 100 no los cobro y resulta que cobras 30, claro, te los tienes que imputar de forma inversa, por decirlo de alguna forma. También, entonces eso también es a considerar. También es posible que en 2021 se pasaran de impairment y hayan dicho en 2022 que no hace falta subirlo tanto porque o de 2021 haya pasado 2022 o que la hayan cobrado y no lo esperaban. Claro, simplemente también hay que pensar que, claro, 2021 es año post-COVID, digamos, donde muchas empresas estuvieron paradas. Sabemos que muchas empresas tuvieron problemas de caja, problemas de liquidez y también incluso problemas para sobrevivir. Entonces, eso es a tener en cuenta, en el sentido de que 2021 después de 2020 tampoco fue un año normal como tal. Venga, vamos. Vale. Entrando un poco en el cash flow from operation, vemos que los cambios en el working capital suben un 158%, mientras que el uso del factoring crece un 188%. Lo primero que hay que decir del factoring es que es sin recursos, lo cual es importante. Creo que ya lo explicamos y creo que no hace falta que lo volvamos a explicar, pero básicamente es que el banco no puede echar mano de los activos de Nagarro si la empresa que tiene la factura no paga. Y abajo vemos un cuadro en el que se ve cómo han podido ampliar estos límites, pasando de un total de 50 millones de 48 millones a casi 80 millones. Es un tipo de interés que es flotante, que no está fijo, con lo cual se puede ver que en 2022 ha subido con respecto a 2021 y probablemente en 2023 vuelva a subir. Con respecto a la financiación que tiene Nagarro, uno de los covenants que le pone la entidad financiera es que el uso, no el límite, sino el uso del factoring no puede superar el 15% del total de activos, ¿vale? Y a día de hoy los total assets de Nagarro son unos 470 millones, con lo que el máximo que podrían usar serían 70 millones. Y ahora mismo están usando 50 millones. Sí, vamos, que tienen margen. Yo creo que es importante dentro del factoring que la gente entienda el modelo de negocio de Nagarro, ¿verdad? Me refiero a este tipo de negocios, no solo Nagarro, pero todas estas empresas de IT, el modelo de negocio que tienen es que ellos, para empezar, tienen que tener precisamente a todos esos consultores para poder luchar por los contratos, porque obviamente tampoco puedes fichar a un consultor de un día para otro. Tú no puedes ir a que te venga una empresa y te diga, ah, vale, hazme esto, empezamos en un mes y resulta que tú apenas tienes trabajadores, ¿no? Entonces, obviamente tienes que tener un número de consultores donde la eficiencia no va a ser máxima. Hay puntos donde no estarán trabajando en proyectos
Y luego la segunda parte es que, claro, tú estás pagando todos esos consultores y todo lo relacionado con el proyecto. Esos costes a ti se te imputan hoy, se te van imputando mes a mes, pero tú no estás cobrando el proyecto hoy. Entonces, eso Claro. es un modelo de negocio que, claro, que la gente tiene que entender. Por poner un ejemplo tal, es como el modelo de negocio de hacer barcos, ¿no? En el sentido de que los astilleros se tienen que gastar mucho dinero, pero muchas veces una gran parte del contrato ellos la reciben cuando el barco está ya navegando, ¿no? Por decirlo así. Entonces, obviamente, eso crea ciertas tensiones de liquidez y el problema con esto es que precisamente como Nagarro es una empresa que está creciendo muchísimo, cuanto más creces, más tensión va a haber de liquidez por ese lado. Entonces, obviamente, la alternativa que ellos tienen es convertir parte de esas facturas que saben que van a cobrar a futuro en dinero hoy. ¿Vale? Y eso es precisamente lo que hacen con el factoring. Entonces, yo entiendo que la gente se preocupe por ello, de hecho, creo que es lo lógico y es una de las cosas a mirar, pero también me parece muy, muy importante entender el modelo de negocio de Nagarro y por qué hacen las cosas, ¿sabes? Es decir, con esto quiero decir, hay otros modelos de negocio donde va al contrario, donde incluso tú cobras a día de hoy y tienes que hacer pagos mucho más tarde y ahí si tienen que tirar de deuda o incluso de factoring o cosas parecidas, sí que me preocuparía mucho más. Claro, y que Nagarro además en el último año ha subido mucho la cantidad de trabajo que ha hecho para organismos públicos, con lo cual este tipo de organismos pagan mucho más tarde, tienen plazos mucho más largos que las empresas privadas, con lo cual este caso de los recibos se acentúa aún más. Y bueno, aquí vemos la utilización del factoring, que son unos 49 millones y medio, que le ha generado unos 7 millones de liabilities con un millón adicional de intereses. ¿Vale? Por ese lado, bueno, pues todavía tendría margen para seguir utilizando factoring sin que le saltaran los covenants de la financiación. Otro de los puntos interesantes. Como dentro del capital allocation, además de los 30 millones en recompras que han aprobado y los 10 millones que aprobaron el año pasado, es la actividad en adquisiciones de empresas. Aquí vemos la de 2022, Ripe Concept, que se dedica a hacer activos para el metaverso, que tienen oficinas en USA, en Estados Unidos y en Filipinas, con unos 650 millones y generaron unos 10 millones en 2021. Se puede ver en la tabla de la derecha que esto ha crecido hasta en 2022 hasta 11 millones y medio, que sería lo que hubiera hecho si la adquisición se hubiera hecho el 1 de enero, lo que da unos ratios de EBITDA de 6,5. Por otro lado está Tecmil, que viene a reforzar la parte de fintech con oficinas en Singapur, India y Australia. Tiene unos 180 empleados y aunque no desglosan las ventas de 2021, vemos que en 2022 hubieran sido de 7 millones, lo que hace un EV/EBITDA de 14 y un EV/EBITDA de 1,8. Y por último, una de las sorpresas que nos pudimos llevar al leer el informe anual fue la compra de BC Unity, que se dedican a hacer trabajo con SAP en Alemania y Centro Europa. Y esta compra me parece que ha sido baratísima. Pagaron 160.000 euros por ella y si se hubiera completado la adquisición el 1 de enero hubiera sido un millón de euros en venta, lo que lo deja en 0,2 veces venta. Sí, sobre todo yo creo que lo importante, por ejemplo, pensando en esta de BC Unity, no es tanto a veces cuánto te aporta en ventas, sino como el entrar en cosas o en sectores o en determinados subsectores en los que ellos no están presentes pero quieren entrar, ¿verdad? Claro. Ellos están presentes en Alemania y tienen trabajo con SAP, pero claro, Esto viene a reforzar esa oferta. Claro, porque al final ellos, en el fondo, si lo piensas, y sobre todo si quieren tener ese carácter global, son unos proveedores de servicios, ¿no? Entonces, tener, por decirlo de alguna forma, una rama donde son expertos en SAP, claro, y eso les permite el día de mañana ir a otras empresas y decir, oye, yo sé que tú trabajas con SAP, podemos hacer esto, esto y esto, que ya lo hicimos con otras empresas, ¿no? Entonces, exacto, en ese sentido hay un punto intangible que no se puede ver en una valoración de EV/EBITDA que también es importante. Sí, pero siempre nos da una buena referencia. Totalmente, sí. Vale, y en 2023
se han completado, bueno, la de Infocore sí se ha completado, que es la gestión de la vida de un producto, desde que entra en fase de concepción hasta que se comercializa, hasta que acaba discontinuándose, que tiene presencia en Alemania e India y con unos 100 empleados y generó unos 4 millones de euros de ventas en 2022. Y por otro lado está la de MBIS, que falta que lo apruebe el regulador turco. Aporta unos 450 millones para, perdón, 450 empleados para hacer trabajos en SAP, igual que BC Unity. Y en 2021 generaron unos, perdón, en 2022 generaron unos 21 millones de euros. El trabajo de Discord fue brutal cuando se anunció esta adquisición, porque a los 10 minutos ya habían encontrado lo que generaban en ventas en 2020, en 2018, 2019, 2020, 2021. Lo podéis ver abajo a la derecha y cómo va creciendo un 3%, un 32% en 2020 y un 52% en 2021. Habrá que ver qué es lo que ha pasado en 2022 para que hayan sido 21 millones de euros, pero bueno, no sé si tiene algo que ver el cambio de moneda o es que ha pasado o es que realmente ha pasado algo. Y está también muy interesante un poco, si en la anterior yo te comentaba el tema de precisamente que muchas veces es un tema de entrar en digamos, patas de ciertos negocios donde no son expertos, también hay también hay otro enfoque que puedes hacer que es entrar en países, ¿no? Sí, sí, aquí te da cobertura sí. en todo Oriente Medio. Claro, porque al final Turquía dentro de esos países obviamente es uno de los más fuertes y más desarrollados, entonces ya no solo entrar en Turquía, que ya de por sí está totalmente justificado, porque en el fondo Turquía es una de las principales economías de toda esa zona, pero sí que te permite entrar, como tú dices, en países adyacentes. Entonces en ese sentido yo creo que también a nivel geográfico es una adquisición que en mi opinión tiene mucho sentido. Y por último, echando un vistazo al Goodwill, generado por este M&A. Esta mañana había de nuevo un interesante debate en Discord sobre si el coste de capital es conservador o no. El caso es que lo han subido y por otro lado han disminuido el crecimiento previsto de cada una de estas adquisiciones. Y bueno, lo que no se ve aquí es que la tasa de descuento a perpetuidad es del 1%. Y asumen cash flow desde el tercer año en adelante constante. Ni siquiera lo aumentan ni nada. O sea, simplemente desde el tercer año lo conservan. Y pues eso, no ha habido impairment porque con el coste de capital que han calculado no necesitan hacer de momento ningún impairment. Habrá que ver si, como la tan anunciada recesión se cumple, si finalmente hay un impairment, porque probablemente eso sea un golpe a la cotización y probablemente signifique una oportunidad a futuro. Pero el impairment ya te refieres a que sería quizás de cara al año que viene. Sí, exactamente. A lo largo de este año se frena el crecimiento, se dan cuenta de que no es posible llegar a ese crecimiento que ellos esperan y deciden meter un impairment de goodwill por estas adquisiciones. Y bueno, habría que ver cómo se lo toma el mercado, pero bien, desde luego que no. ¿Cuál es vuestra opinión, tanto Gecko como Arturo? O sea, ¿creéis que para las de 2022 tenía sentido un impairment o creéis que está bien así? Si quieres tu hueco, pero vamos, yo personalmente creo que está bien, que yo no veo nada extraordinario ni raro. O sea, lo único que sí que varía bastante el goodwill, si te vas fijando, sobre todo este año, QAQ, o sea, trimestre a trimestre, es por el tema de las currencies, que si ves Q3 contra Q4, ves que baja el goodwill, pero no es que se haya hecho un impairment o nada, simplemente que la diferencia es menor a efectos de tema de moneda, pero no veo por qué va a haber un impairment. O sea, yo entiendo que ellos tienen sus earnouts a la hora de establecerlos, que ellos conocen lo que compran y, vamos, tienen un buen track record. Que puede salir una mal, sí, pero son pequeñas. O sea, no solo eso, sino que al final eso es algo que tiene que decir el auditor. Exacto, exacto. Sí. Yo tampoco veo mayor problema ahora mismo con esto. Y para que la gente, por si la gente no lo sabe, el goodwill básicamente son activos intangibles que proceden de la compra de otras empresas, ¿vale? Entonces, por eso cuando hay empresas que
que son o que están muy dadas a hacer muchísimo M&A, cuando tú vas a ver sus activos, el goodwill muchas veces es muy grande, ¿vale? Pero lo primero es que es un activo intangible, eso es lo primero que hay que entender, y lo segundo que hay que entender es que si se hiciera un impairment, eso no supone una salida de caja, ¿vale? Es algo bastante importante. Sería simplemente una forma de reconocer que los activos, en este caso parte de los activos intangibles, no son tan altos como los que se contaba y por tanto el equity va a bajar, pero eso no significa que si tú, por ejemplo, te haces un impairment de 20 millones, tienes que ir a la caja y sacar 20 millones y hacer algo con ellos. La salida de caja en ese sentido es nula. Entonces, también es importante para la gente que quizás no está tan metida en este tipo de conceptos que lo comprendan. Totalmente. Venga, seguimos. Y por último, la última parte que también han generado bastante controversia es la recalificación de contract assets a accounts receivable. Le preguntaron en la conference call del tercer trimestre, y lo que dijo Gagan, que para el que no conozca es el Investor Relations de Navarro, es que lo hacen para equipararse a la industria porque se lo permite el IFRS 15. Entonces, como hemos explicado antes, el account receivable ya es una vez que has terminado el trabajo y lo puedes contemplar en factura, lo puedes asumir que se va a facturar. Más cosas interesantes fue que esperan que en 2023 el número de empleados aumente, crezca a doble dígito, igual que las ventas esperan que sin contar adquisiciones crezcan un 20%, que desde mi punto de vista será un 23 o 25 con las adquisiciones, pues 2023 en cuanto a empleados también va a aumentar significativamente. Y por último, el programa que han hecho de compensación con acciones, que han llamado Mainagarro, en el que por cada 3 acciones que compre un empleado y mantenga durante 3 años sin irse de la empresa, Nagarro les va a regalar una. ¿Vale? He estado haciendo un poco los números y por lo que se ve en el annual report, los empleados han sido 1.700 empleados los que se han acogido a este programa, casi un 10%, y han supuesto 16 millones de euros en acciones. Nagarro les tendría que repartir 4.300 acciones a ellos. Y bueno, yo creo que las emiten nuevas, pero habiendo recomprado el año pasado y este, pues probablemente salgan de ahí, lo cual, además de que no hay salida de caja, no hay dilución de ningún tipo. Pero bueno, eso es una cosa que veremos ya en 2026 cuando se otorguen las acciones. Aunque bueno, a final de año habrá otro tramo para que los empleados puedan comprar acciones y quizás sean más. Pero bueno, también remarcar que Nagarro, que estas acciones que han comprado o que van a emitir se han valorado a precio de mercado en marzo a 126 euros, con lo cual, bueno, pues también estar tranquilos de que están comprando a mercado y que no se está ofreciendo ningún tipo de descuento por esas acciones. Una pregunta, ¿sabéis si cuando han hecho recompras esas acciones las cancelan o se las dejan en autocartera? Las dejan en autocartera. Correcto. Claro, pues entonces lo normal en situaciones así es que la parte que tú tengas que pagar con acciones tires precisamente de las de autocartera. Sí. ¿Sabes? Entonces, yo os puedo decir, por ejemplo, que incluso en algunos bancos en los que yo he estado y tal, esto es algo bastante normal, el tema de... por cada 4 te regalo una, por cada 3 te regalo una y demás. Entonces, en ese sentido, a mí me parece que son programas muy buenos, ¿no? Porque por un lado obligan a los trabajadores o les incentivan a ser accionistas, y además les incentivan a ser accionistas de largo plazo, ¿no? Entonces, pero no solo accionistas, sí, no solo accionistas, sino trabajadores. Claro. Digo que obligan a los trabajadores a ser accionistas, ¿sabes? Entonces, eso te asegura estar muchísimo más alineado, ¿no? Y obviamente si el programa es nuevo, 1.700 es un número bajo, ¿no? Respecto a los trabajadores que tienen, a lo que voy es que estoy seguro que cuando veamos el próximo annual report o cuando hagan un update de estos números, eso va a ir creciendo de forma exponencial hasta que se asiente, ¿no? Entonces, me parece muy positivo.
muchas veces, ¿no? Siempre nos centramos en el management o el CEO o quien sea tiene que tener muchas acciones, pero a mí me parece muchas veces algo que no se mire, que es muy importante que los trabajadores también vayan cargados de acciones, ¿no? Sí, al final va muy en línea con el, digamos, la cultura de emprendedora, digamos, de la empresa. Entonces, motiva a la gente que tenga los trabajadores acciones de su empresa, pues es una motivación e incentivo para ellos. ¿Sabes? Yo eso lo veo perfecto y no supone un número excesivo de acciones. Y si tienen autocartera, pues vamos, es una idea genial, perfecta. Y yo con respecto a esto, con respecto a las acciones que compran, mientras que no las cancelen, para el que modele el número de acciones, yo sigo utilizando el mismo número, como si no la hubieran recomprado. Porque no las cancelan. Si las cancelaran sería otra cosa. Claro, sí. Claro. Vale. Vale. Y ya con esto os cedo la palabra para que vayáis comentando el Capital Markets Day que tuvo lugar ayer. Sí, bueno. Creo que vas a ir tú, Arturo. Sí. Vale, simplemente antes de que empieces, comentar que, bueno, el Capital Markets Day fue un poco una reacción, ¿verdad?, al ataque bajista sufrido hace, bueno, no sé si ya son 2 meses porque el tiempo vuela, ¿no? Pero hace eso, 1 o 2 meses, sí. Ese ataque bajista que la empresa sufrió, yo siempre dije en su momento, hicimos creo que hasta 2 programas al respecto, que en mi opinión la respuesta de la empresa fue muy buena, ¿vale? Ni se volvieron locos, ni se pusieron a hacer ataques personales sobre la gente que había hecho ni nada, simplemente cogieron las dudas que ese artículo, porque ni siquiera era un short report, ¿no? Era un artículo bastante mediocre en mi opinión, pero las dudas que ese artículo planteaba y las fueron desarrollando y contestando una a una, ¿no? Y entonces para dar más seguridad al mercado lo que dijeron es, bueno, darnos unas semanas y montamos en Alemania un Investors Day, un Capital Markets Day, donde podemos hablar de todo en más detalle. Entonces, simplemente para que la gente sepa de dónde viene esto. Y además, que era una cosa que yo no sé cómo no, yo por lo menos no caí antes, y que estaba anunciado el annual report después del Capital Markets Day. Y entonces, sí, no tenía claro. Sentido. Lo adelantaron al día de antes, o sea, anunciaron el adelanto del annual report, y eso sí que es verdad que me parece una jugada maestra para que de un día a otro se presente el annual report y sí. Y el anuncio de recompra de 30 millones ese mismo día, que también fue una buena jugada. Sí, vale. Ganas. Bueno, el Capital Day Market fue muy interesante, o sea, duró bastantes horas, pero fue súper interesante. Y bueno, empezamos por el principio. Creo, esto no, hay algunas cosas que ellos no comentaron en el Capital Day Market, pero que, bueno, que yo he ido conociendo a través de lo que vas investigando. Y hay un vídeo buenísimo, que si no lo conocéis os lo recomiendo, de 2011, en la CNM, en la CNBC, de que está Manas hablando de Nagarro en el 2011. Y bueno, y comenta pues que es su empresa y que quiere que sea. Y te das cuenta de que tiene el mismo discurso, misma idea, misma visión y el mismo sueño. Es decir, que siempre es lo mismo, aunque algunas personas lo haya pensado, pues Manas siempre ha tenido la misma visión de lo que quería hacer con Nagarro. Y lo que no quería era que Nagarro fuese una empresa de IT de mano barata, digamos, en India, sino que quería aportar algo más y quería que su cultura fuese importante. Y ya entonces ya era un angel investor, ya empezaba a hacer pequeñas compras. O sea, que él ha ido a través de los años desarrollando esa capacidad para hacer M&A pequeño y bueno, ¿vale? Y curioso que, aunque no tenemos los datos de 2009 ni los informes de cómo lo hizo la empresa, en este vídeo se comenta que la empresa pues tuvo revenues flat en ese año y que luego creció un 50% en 2010. Y bueno, tenía 850 empleados, que hoy tiene más de 18.000 y facturaba 22 millones. Este año se supone que vamos a llegar a más de 1.000 millones, que era su sueño y que es lo que comenta en el vídeo justamente, que su sueño es algún día llegar a esos 1.000 millones. O sea, que demuestra que Manas tiene un track record y creo que, oye, que al menos un hombre que ha hecho desde la nada una empresa de 1.000 millones merece algo de respeto, yo creo. Y como bien comentaba en el informe anual, si lo leéis en el mensaje de Manas, hablaba de un meme que ellos hicieron en el 2014 de ojalá algún día lleguemos a 1 billón. Y bueno, y ahora tenemos el nuevo hito o el nuevo sueño, que si puedes pasar, Heredia, la slide, que es
llegar a este nuevo sueño que es 10 billones, 20 de margen EBITDA y 30% orgánico. Que ellos nos establecen plazos, como hacen bien, pero que la empresa y el management trabaja en eso, ¿vale? Hombre, es que con esos números, claro, la empresa vale otra cosa, ¿eh? Hombre, claro. O sea, la empresa es un cañón. O sea, olvídate incluso del 30% de crecimiento. Llegar a 10 billones con un 20% de margen, claro, estamos hablando de que la valoración de la empresa sería, pero varias veces por encima. No hablamos de un 30% más, hablamos de ¿qué? ¿4, 5, 6 veces más que ahora mínimo? Ah, eso sería más, ¿no? Sí, pues hacer el cálculo, pues echar el Excel y a ver qué sale. Eso sería, pues, serían 200 millones de EBITDA. No. No, serían 2.000 millones de EBITDA. 2.000 millones de EBITDA. 2.000 millones de EBITDA a 10 veces EBITDA, 20 millones. Y ahora sí. La empresa, para que la gente más o menos sepa cuánto cotiza. 1,5, 2. No, hablamos de... Sí. Hablamos de hacerte desde aquí el tembagger. Entre comillas. Bueno, él se lo ha hecho personalmente. Claro, pero por eso, pero a lo que voy es desde aquí hacerte otro, claro, después de haberlo hecho ya, ¿no? Porque obviamente venían de muy abajo. Sí, sí, sí. La verdad es que me gusta porque es un punto que es muy ambicioso, ¿no? Entonces, obviamente, esto no es un objetivo para hacer a 2 años vista, pero bueno, yo siempre pienso que es bueno ponerse objetivos así ambiciosos a un plazo más medio, de aunque sean 5 o 10 años. Y ir trabajando sobre eso, ¿no? 7, 8 puede ser perfectamente. Sí, siempre ellos han sido muy ambiciosos, siempre marcándose objetivos a largo plazo, y si vemos el histórico, pues vemos que los han ido cumpliendo. Y también está bien que no se pongan a una fecha fija, digamos, pero que tengan un plan, un objetivo, un sueño, y poco a poco vayan poniendo, digamos, los cimientos para conseguirlo. Por el camino que llevan, pues yo no lo descarto para nada. Y una reflexión que yo quiero hacer antes de que sigáis, pero yo una cosa que me parece muy importante es que precisamente el haber llegado o llegar durante este año a ese billion, ¿no? que cuentan tener en ventas respecto a donde vienen, que es de la nada, en no tanto tiempo, con unos niveles de crecimiento tan altos, para mí lo más importante de todo eso es que lo que demuestra es que el modelo de negocio que Manas tenía en la cabeza funciona, ¿sabes? Exacto. O sea, es rentable. Claro, es rentable, funciona y a los clientes les gusta, y ellos han sido capaces de ganar dinero y de llegar hasta aquí. Entonces, a lo que voy con esto es, cuando se invierte en empresas así a largo plazo, es imposible pensar, bueno, Manas, esto va a crecer al 50% todos los años, todo va a ir bien, nunca va a haber problemas, nunca va a haber dudas y demás. Y si ahora viene una recesión, depende de cómo sea, obviamente, de fuerte la recesión, es posible que dejen de crecer al 30-40% y quizás en un trimestre o en momentos puntuales incluso no crezcan, quizás crezcan al 5 o al 10, lo que sea. Pero para mí lo que se debe evaluar en una empresa como Nagarro es, ¿este modelo de negocio funciona? Porque si realmente crees en el modelo de negocio, especialmente a estos precios y a estas valoraciones que para nada son en este punto disparatadas, sobre todo cuando compares con el resto del sector, es una oportunidad muy buena. Entonces, ¿llegarán dudas? Sí, seguro que sí, pero claro, la gente no puede pretender entrar en algo a X y que siempre suba y que siempre todo sean buenas noticias y demás, ¿no? Porque si todo fuera tan fácil, pues todo el mundo invertiría en bolsa y todo el mundo ganaría en bolsa. Sí, porque además este sector poco cíclico, sin ser barcos ni sin ser petróleo, al final son servicios para otras empresas, y si esas otras empresas sufren, pues lo lógico es que los servicios asociados pues sufran también. Claro. Cuando se piensa en el largo plazo, de verdad, largo plazo pueden ser 5, 6, 7 años, que sí, han sido lo que han tardado en pasar al billion, uh-huh, y lo que pueden tardar en llegar a los 10 billion. Uh-huh. A largo plazo es un buen sector, pero a corto, pues hay de recesión, que crezcas poco, no crezcas. Tiene cierta ciclicidad, con lo cual hay que saber, muchas veces cuando se invierte se tiene que saber qué es lo que se tiene entre manos antes de empezar siquiera, porque lo ha escuchado en YouTube, ¿sabes? Pues sí. Es como cualquier negocio. Es que cualquier negocio tiene sus altos y bajos. Es que si eres empresario te das cuenta de que no todo va para arriba. O sea, buenos momentos, malos momentos, y la bolsa no es un casino, son empresas. Estamos con el minuto resultado, con Agarra ahora, por ejemplo, y a ver, es que esto no va de eso. O sea, va a ver que el negocio va bien, que siga creciendo, que siga funcionando bien y con la vista puesta a largo plazo. Ya está.
Exacto. Y bueno, y siguiendo sobre la empresa, y yo creo que es lo que le ha hecho triunfar en gran parte, porque ha habido muchas empresas y muchas se han hecho bien, pero escalar, el problema de esas empresas cuando creces tanto es escalarlo y que sea rentable. Y para que conseguir eso es la cultura. Y sabemos que porque Manas eso lo tiene muy, muy interiorizado y que lo interioriza con todos los business units y con los senior management. Y bueno, que ellos lo resumen en caring, que son los 7, digamos, valores principales. Y aquí me gustaría hacer un poco hincapié en que ellos se centran mucho, porque son servicios, o sea, lo esencial es que el cliente esté contento. Para que esto esté, y que el cliente con su solución mejore su posición competitiva en el mercado. Y cuanto mejor le vaya a su cliente, mejor le va a ir a Navarro. Y ahora, digamos que antes, si tú leías los informes anuales, venía una encuesta estandarizada de cómo estaban de contentos los clientes, que normalmente estaba entre el 90 y 95%, que está muy bien. Y ahora van a introducir un nuevo parámetro estandarizado que se llama el Net Promoter Score, que en este primer trimestre de este año ellos nos señalaron que tienen un score del 61, que sin conocer nada más dices, bueno, pues parece bien. Pues bueno, EPA tiene un 51, y en la industria es de un 30-31 la media. O sea que, y de luego puedes, hay Globant tiene 72, una empresa también que se dedica a ingeniería IT que se llama Net Companies Nórdica tiene 55. Bueno, Dava no proporciona este número, pero bueno, vemos que Navarro está bien valorada dentro de su sector y que a los clientes le gusta. Es decir, que eso es un KPI bastante importante ya tener en cuenta y que habría que seguir. Y es importante. Entonces, si pasamos a la siguiente. Luego se critica o sorprende mucho, y a mí también me sorprende desde el primer momento que conocí a la empresa, es cómo se estructura la empresa y cómo se organiza. Que pone mucho hincapié en la que no sea jerárquica. Pero no es una cuestión religiosa, es una cuestión puramente práctica y cómo organiza y escala un negocio. Porque es un negocio global con muchas personas y muchos clientes y en muchos sitios. Entonces, la escalabilidad de un negocio es esencial. Y, o sea, no es que ellos no quieran tener jerarquía, ellos tienen jerarquía, pero la intentan reducir al mínimo. Es un flat, ¿vale? Es flat. O sea, hay algún momento, algunas cosas que sí, algunas cosas que no. Y hay un podcast que yo, si no lo habéis escuchado, sobre Manas, que explica muy bien por qué quiere hacer esto. Se basa en tres cuestiones, algunas y que son bastante interesantes y creo que son interesantes de comentar. Porque en el Capital Day Market lo comentaron, pero de un poco más rápido, pero quizá aquí Manas lo explicó bastante detenidamente. Es que en la empresa no quieren que haya títulos, ¿vale? No quieren que alguien, por tener un título, tenga más preponderancia su opinión sobre los demás. Porque al fin y al cabo no tiene ningún sentido. Es una organización enorme y que necesita cada vez tener más trabajadores. Entonces necesitan que los equipos funcionen bien. Y, por ejemplo, Manas comentaba un caso que tuvieron un problema con un cliente y que el senior management no lo hacía bien y el que fue a hablar directamente con los que estaban picando código, dijo, ¿tú qué opinas? Y en 3 horas, 4 horas, ya habían encaminado el problema. Eso es lo que él busca, solucionar problemas. Y él no quiere títulos. Eso a él no le sirven los títulos. Luego también hablaba del acceso a... Cuando él hizo consulting en Europa, se dio cuenta de que había muchas empresas que eran como pequeños silos, digamos, pequeñas cárceles dentro de las empresas que no trabajaban entre ellos, que no se comunicaban. Entonces, claro, eso creaba mini empresas que funcionaban por inercia, pero no con un objetivo común. Y luego, ¿cómo conseguir todo esto? Porque, claro, como es una estructura tan grande con tantas personas, es él a través de la tecnología. Él piensa como si fuese diseñar software, ¿vale? Entonces, con la tecnología ellos consiguen organizar la empresa de una forma no jerárquica y que no haya caos. ¿Y cómo lo consiguen? Con una herramienta que luego veremos en la siguiente slide, que es muy potente, que para mí, yo la conocía, pero no la conocía con tanto detalle, que es Ginger. Y Ginger es cómo funciona Navarro y el éxito de Navarro. Porque el éxito de Navarro es cómo coordina. Hay una slide de eso. Creo sí. Que es la siguiente, Heredia. Si la puedes poner. Si la puedes poner. Oh, vale, avísame. Exacto. Si ves que no la paso, pensaba que iba a decir algo más de esa. Pensaba que iba a decir algo más de esa. Y digo, si no, no me dice nada, no la paso. Estaba no, perdona, ahí, perdona, perdona, Heredia. Vale. O sea, este cuadro es esencial. Esto es Navarro. O sea, esto no es
Eso no es sube la bolsa, baja la bolsa. Esto es un negocio. Esto es cómo se organiza un negocio. Y es la herramienta que ellos utilizan para todo. Para comunicarse, para facturar al cliente, para asignar proyectos, para encontrar información. O sea, eso es Nagarro. Eso es cómo se organiza Nagarro y cómo puede escalar y cómo algún día podría llegar a 10 billones. Y es, tienen todo, las redes sociales, todo, todo, todo. Entonces, eso permite la interacción entre diferentes business units y que todo el mundo tenga acceso a información y que sea transparente. Y creo que es súper importante entender la filosofía que hay detrás, porque Manas lo explicaba, que él se basa en el manifiesto de Agile Software, ¿vale? Es un manifiesto que hicieron hace muchos años que cambia totalmente la forma de entender las empresas y cómo se organizan. Que en vez de hablar de competencia entre empleados, hablan de colaboración. En vez de individual targets, group targets. O en vez de y personas, interacción contra procesos y herramientas que como se suele hacer tradicionalmente. Entonces, ellos se organizan en grupos muy pequeños de trabajo, pero que inculcan al trabajador que él es responsable y que su éxito será recompensado. Y eso es muy importante a la hora de intentar motivar a los empleados, claro. Y sobre esto también, es, aunque parezca un poco naif, Nagarro tiene una constitución, que lo comentaron en el Capital Day Market, que está curiosa de leer, si no la habéis leído, pero es Manas en su máxima exposición, vamos. Y si puedes volver un momento atrás, Heredia, perdona, que esta cultura no solo es interna, sino que también es externa. O sea, de hecho, ellos intentan que todas las adquisiciones que hagan no solo traigan clientes, nuevas verticales, nuevas geografías, sino que ellos quieren gente emprendedora, gente que apoye, o sea, que no coja el dinero y se vaya. Eso no les interesa. Quieren gente que se quede en la empresa y que mejore Nagarro. Y, de hecho, Manas lo comentaba, es que el logo de Nagarro no lo hemos hecho nosotros. Lo ha hecho una empresa que nosotros adquirimos. O sea, imagínate qué empresa puede decir eso. Eso demuestra que ellos valoran mucho las opiniones de la gente, no por el título, sino porque sean valiosas, que al fin y al cabo es lo que importa. ¿Ok? Y, bueno, pues, al siguiente y al siguiente. Exacto. Luego, este tema que está muy en boga hoy en día, que es el tema de ChatGPT, ¿vale? Dieron bastante importancia porque mucha gente comenta, bueno, con esta nueva tecnología, el sector puede sufrir, puede... Y es verdad, algunas empresas centradas en hacer puramente código básico, bueno, pues se pueden entrenar a esta tecnología para que aprendan a hacerlo ellos solos. Y ellos estaban muy centrados en que en esta vertical, bueno, en esta línea de negocio que creen que va a ser bastante buena para ellos, porque ChatGPT es open source, ¿vale? O sea, coge toda la información que hay en internet desde determinado momento, pero ellos lo que ven el filón y un gran oportunidad de negocio es toda la información que tienen las empresas dentro y que no utilizan. Y eso, y crear IAs para conseguir darle valor a esa información es esencial y aportará muchísimo valor. Entonces, se están colocando allí. Y, bueno, ellos ya tienen un ChatGPT, digamos, no es igual, pero desde 2016, que estaba muy orgulloso de haberlo visto. Y lo que quieren es un poco, pues, vendérselo a los clientes, intentar ver cómo lo pueden conseguir y siempre les harán tres preguntas. ¿Para qué puedes usar la IA? Si tiene valor y si es deseable. Si cumplen esas tres premisas, pues pueden iniciarlo. Y es una cuestión que hoy en día, que ellos le llaman el IA Driven Transformation, que es un poco diferente al Digital Transformation. Y que en el futuro creo que esto va a dar mucho que hablar. Y él lo decía, la persona que hablaba, que el blockchain, mucha gente hablaba de blockchain, el blockchain es cero comparado con esta tecnología, que puede ser revolucionaria. Vale. Yo me pareció brutal cómo se van adaptando a cada cambio tecnológico y cómo ya están poniendo los cimientos para esa siguiente etapa hasta los 10 billion y cómo que se quieren adelantar continuamente. Y para eso necesitas gente, y necesitas mucha gente, y muy buena además. Sí, sí. Además, ellos tienen muchos acuerdos con universidades en India que son gente que en IT sabe muchísimo de buenísima. O sea, que no creo que les falte gente, vamos. O sea, están siempre intentando estar a la vanguardia. Y no sé si Geico querías decir algo. No.
Pues bueno, pues pasamos a la siguiente. Luego el tema de partnerships. Espera, y antes de que pases a la siguiente, simplemente comentar que precisamente el último vídeo que hicimos de Nagarro, si no recuerdo mal, que fue después de que yo tuviera una charla que estuve hora y media o así, hablando precisamente con Manas y con el Investor Relation. Estuvimos los tres tomando unas cervezas en Londres y precisamente dos de las cosas que más hablé porque me sorprendieron mucho fueron las últimas que has comentado, ¿no? Por un lado, la falta de jerarquía en la empresa y me lo estuvo explicando con bastante detalle, y también el tema de la inteligencia artificial, que de hecho fue un tema que él sacó, ¿no? Le pregunté cuáles eran las probablemente dos prioridades de la empresa para los próximos trimestres, y precisamente una de las que destacó es la inteligencia artificial. Así que recomiendo a la gente, si no ha visto ese vídeo, lo podemos poner en la descripción, pero creo que da como información adicional de todo esto que estás comentando, y es muy interesante. Sí, y si alguien quiere un poco ampliar, digamos, en la web de Nagarro, la persona especializada en inteligencia artificial tiene varios vídeos bastante interesantes. Ahí lo dejo, si a alguien le apetece. Entonces, pasamos a la siguiente. Bueno, esto también es bastante interesante, que son los partners y los strategic partnerships que hacen Nagarro. Los partners normalmente son empresas pues, tipo Microsoft, SAP, AWS, Salesforce, todo este tipo de empresas enormes que hacen algún tipo de software que las empresas utilizan. Entonces, ser partner de estas empresas es súper importante para ellos porque les da la posibilidad de ofrecer otro servicio a más empresas, así como estar a la vanguardia de los desarrollos tecnológicos que hagan estas empresas, porque Nagarro también les ayuda, les piden opinión, etcétera. Entonces, se centraron mucho en explicar que ellos tienen equipos determinados, porque para aplicar a ser partner de este tipo de empresas tienes que hacer un proceso determinado que es bastante complejo, que se parece mucho entre ellos, pero son muy diferentes en los matices, ¿no? Que es donde está el diablo. Entonces, esto estuvieron explicándolo, y luego los partnerships, que son empresas más pequeñas, que siempre vemos, Nagarro ahora inicia un partnership con X empresa. Son también muy importantes porque les ayuda también con empresas más pequeñas que también tienen soluciones innovadoras, ofrecer otro nuevo servicio a las empresas. Es constantemente ofrecer algo nuevo y novedoso a los clientes, y es súper importante porque te da además una visión global que te permite tener nuevos productos y nuevos servicios que luego venderás. Y en este sentido estuvo el de SAP también, estuvo un representante de SAP que estuvo comentando un poco que veían en Nagarro un gran potencial en el futuro como partner. Y en este sentido también la adquisición de Turquía última, creo que como son especialistas en SAP aprenderán mucho también y es un buen filón de negocio. Entonces pasamos a la siguiente, que es un poco, si vais a las presentaciones de analistas de Nagarro, veréis, esto es algo que es recomendable ir viendo, que es con qué líder de cada industria trabaja, para ver un poco cómo, y vemos que es muy diverso, de todo tipo, o sea, tenemos desde Audi a Twitter, tenemos todo tipo de empresas, ¿vale? Y es bastante, y nada, y Mana siempre hace mucho hincapié en que él siempre no quiere estar especializado en un sector ni en un software, porque cree que eso le puede dar un riesgo operativo de si hay algún tipo de crisis, ¿vale? Entonces, por él siempre intenta estar muy diversificado. Siempre hay alguna vertical que pesa un poco más, pero bueno, que quiere tener diversificación. Y luego fueron dos representantes de Lufthansa y de Erste Group que al Capital Day Market, y estuvieron hablando un poco de su historia con Nagarro, y se parecen bastante en el sentido de que es un poco la historia de por qué se hace outsourcing de IT y por qué triunfa tanto este modelo de negocio, porque ahorra costes. Porque Lufthansa no tenía ni los empleados, ni los podía motivar, y in-house lo intentaron hacer y no lo consiguieron. Y buscaron diferentes empresas y encontraron a Nagarro. Y llevan una relación de décadas, que ya se veía en el vídeo de 2011 y ya se es anterior a 2011, y hablan muy bien de Nagarro porque es que llevan siendo socios, bueno, clientes y partner muchísimos años, y hablaban muy bien del management, de Manas y de lo que ha ayudado a la empresa a digitalizarse, todos los procesos que ha ayudado. Y
y que ellos no, por ejemplo, Lufthansa decía que él no entendía cómo conseguir otro partner, cosa que era en plan, pues es que el Lufthansa y Nagarro ya son, es casi uno en ese sentido. Y luego el de Erste, me hacía mucha gracia el comentario que hacía, que bueno, era un poco de que un día fue al board a decirle, oye, necesitamos una nueva, invertir en IT en 2009, porque nuestro servicio, este es un banco de Europa del Este, ¿vale? Y Centro Europa. Tenían que actualizar, digitalizar la operativa y decía que internamente no podían. Entonces, él le presentó que tenía que hacer, que era una buena idea, irse a India a buscar un partner allí para digitalizar. Que todos los del board le dijeron, ¿pero qué dices? ¿Cómo vamos a irnos a India? Y hicieron un concurso de 10 empresas indias en la que gané Nagarro y están súper contentos con ellos. Y luego comentó personalmente un poco que respecto al artículo famoso, que él lo había leído, este representante, que podía entender un poco por qué había esas dudas o por qué había... Porque, bueno, pues sí, el factory y no sé qué, pero que no estaba totalmente en contra de las conclusiones y que vamos, que en su vida, Manas, el primer día que lo conoció, le dio su número de teléfono, pero que en su vida nunca han tenido un problema y que no han necesitado años para Manas para nada. Los trabajadores son suficientemente responsables y eficientes para hacer su trabajo. Vale. Yo aquí quiero, con respecto a este último persona, el de Erste, que ya dijo que era ex trabajador. Ex trabajador que ya estaba hablando a nivel personal. Sí, exacto. O sea, que ya no lo hacía ni el nombre de la empresa, que bueno, que podíamos entender que hablase bien de un socio, ¿no? Claro. O también en YouTube o en la web de Nagarro se pueden ver vídeos de clientes hablando de su experiencia con Nagarro, casos de éxito, de negocio y. Vamos, hay un montón de ejemplos de esto. Y precisamente es curioso porque cuando, como os comentaba antes, le pregunté directamente a Manas, oye, ¿cuáles son tus prioridades para los próximos trimestres? Precisamente aparte de la de inteligencia artificial, la otra que me dijo era precisamente sentarse más con los clientes, ¿sabes? Y hablar más con ellos, entender más las necesidades que tenían. Incluso habló de sentarse con estos clientes, que son clientes con los que llevan trabajando con muchos más de, bueno, muchísimos años, ¿no? No sé si casi una década o más, y tratar de entender las necesidades que tienen, incluso eso signifique cerrar un contrato o no, ¿verdad? Entonces, es algo que él, sabes que hay un punto en el que él delega mucho y él se dio cuenta que quizás podía hacer un trabajo muy bueno acercándose aún más a esas empresas. Quizás, como digo, no para ganar contratos directamente, pero sí para entender cuáles son las necesidades de estas empresas, ¿no? Que les puede dar un punto de aprendizaje pues para muchas cosas, ¿no? Para contratar gente en determinados sectores, incluso para hacer adquisiciones, etcétera. Y es algo que él estaba trabajando mucho ahora. Bueno, muy interesante. Ahora, bueno, le doy paso a mi compañero Gecko, que nos va a contar temas financieros y un poco diferentes cosas, y el Q&A. Muy bien. Pues en esta parte del evento ya intervino Vikram Sehgal, que es uno de los cofundadores de Nagarro. Y bueno, pues aquí comentó un poco, pues lo habíamos mencionado antes, del crecimiento que tiene la empresa en los últimos años, en ingresos con un crecimiento del 30% anualizado, que aparte también del plan de 2030, ¿vale? Y en cuanto a los márgenes, bueno, poquito a poco aumentando márgenes, aunque bueno, para el año de este año han dado un 15%, que bueno, veremos cómo va el año, puede ser conservador o no, ya veremos. Pero bueno, digamos que han estado ejecutando bien, que están siendo rentables y que el camino que están haciendo es el correcto, digamos. Pasa al siguiente. Entonces, el objetivo de 2030 es un objetivo, digamos, que tienen ahí en mente, lo que pasa es que no tienen unos plazos fijos todavía. Pero poquito a poco, pues, ellos van poniendo los cimientos, dando los pasos necesarios para poder llegar ahí. Entonces, de momento para 2023, siguen manteniendo el guidance que habían dado a principios de año, de ingresos de 1.020 millones y un margen de EBITDA ajustado del 15%. Y bueno, según vaya, digamos, pasando el año 2023, pues irán viendo. Vamos, puede ser un guidance ligeramente conservador, pero vamos, yo estoy súper a gusto con él. Siempre mejor si hay que revisar un guidance al alza que luego hacer un profit margin y ahí ya vienen los problemas.
Luego también mencionaron un objetivo que tiene a medio plazo, es llegar a un EBITDA ajustado en 2026 a menos 18%. Entonces, una de las cosas que se comenta en Nagarro es que en tema de márgenes sigue estando por debajo de algunos de sus competidores. Entonces, bueno, ellos digamos quieren también reforzar pues, el tema de la imagen de marca que tiene Nagarro para poder, digamos, poder llegar a facturar más a sus clientes y poder mejorar los márgenes. Y ahí conseguir de aquí a 2026 pues, llegar a ese 18% de margen de vida y a más largo plazo llegar al 20% que está marcado, digamos, en ese objetivo, digamos, del 2030. Entonces, luego ellos para, digamos, las herramientas que consideran para poder llegar a sus objetivos, pues da mucha importancia a los líderes que tienen de las diferentes unidades de negocio y darles todas las herramientas que necesiten para poder, digamos, mejorar su performance y poder llegar a sus objetivos. Pues haciendo uso de sistemas unificados, plataformas unificadas, datos fiables, mucha transparencia, digamos, tener visión cada X tiempo del negocio, de los proyectos, digamos, hacer un seguimiento y un control, digamos, muy estricto, muy cercano. Luego también haciendo uso de la automatización con Jinje, lo que comentamos antes, ¿vale? Con el que pueden sacar, digamos, reportes diarios, semanales, de la situación de los proyectos, del estado con los clientes. También, digamos, si hay alguna desviación en cuanto al plan que tienen, pues, digamos, levantar la mano enseguida, ver qué pasa y tratar de resolverlo. Y si es necesario escalarlo a más arriba, de a manas o a quien sea, pues, oye, pues comunicarlo y resolverlo cuanto antes. Digamos, ser muy diligentes, digamos, en si hay algún problema, solucionarlo cuanto antes. Y, bueno, comenta también, pues, el tema, ellos tienen un enfoque estructurado, ¿vale? Sistemático, automatizado lo máximo posible y, bueno, racional y, bueno, es parte, digamos, de la cultura de Nagarro. Pasa al siguiente ya, si quieres. Entonces, un punto también que comentaron, también muy importante, ¿vale? Es el tema del capital allocation, centrado aquí, pues, el tema de adquisiciones y recompras. Entonces, ya sabemos que tiene un histórico espectacular Nagarro en cuanto al tema de adquisiciones, que tenemos de las que se han hecho desde 2011 hasta ahora. Desde la spin-off, que fue en diciembre de 2020, ya han hecho 7 adquisiciones, contando las dos últimas que hemos tenido este año. Y, bueno, ellos, digamos, lo que intentan siempre cuando hacen una adquisición, no buscan, digamos, grandes adquisiciones, sino empresas que puedan complementarse bien con su cultura, con el que puedan acceder a nuevos clientes, nuevas geografías, complementar su portfolio de productos. Y, bueno, digamos que es un poco la filosofía que ellos tienen en cuanto a con el tema de adquisiciones. Luego también el tema de recompras, pues estamos viendo que son activos cuando ven que la acción pues, está muy, muy fraguada, como ya pasó el año pasado, en septiembre-octubre, cuando ya hicieron un programa de recompra de 10 millones. Y ahora recientemente pues han anunciado un nuevo plan de recompra hasta 30 millones de acciones, el cual se va a empezar a ejecutar a partir del lunes que viene. El lunes, ¿no? Sí, el lunes 24. Sí. Y van a comprar hasta 30 millones y hasta 350.000 acciones. Es el plan que tienen. Entonces, con el tema este del ataque bajista, pues era una de las herramientas que ellos tenían y es que ahora ves la valoración de la empresa y es que está súper barata. Estaba a un PER 16, EBITDA, o sea, 10 o 11, o sea, no está súper barata y, digamos, ellos van a ir combinando adquisiciones y si ven que la acción está muy barata, recomprar. Bueno, me parece, digamos, una gestión de capital impecable. Sí, pero una cosa que hay que tener aquí en cuenta es que obviamente es una empresa que está creciendo mucho, pero como ya comentábamos antes en la parte del factoring, precisamente por la particularidad de su modelo de negocio, no es una empresa que dentro de ese crecimiento esté recibiendo ahora todo el dinero que representa ese crecimiento, más bien al contrario, hay un punto de inversión, si lo podemos llamar así, que tienen que hacer hoy respecto a esos ingresos que van a llegar, pues pongamos en 6, 9 meses, 12 meses o lo que sea, cuando acaben esos contratos que ahora están ganando, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que objetivamente, incluso con esos crecimientos y teniendo un balance sano, no es una empresa que nada en cash. Entonces, claro, hay que tener cuidado porque no tienen un cash, digamos, infinito respecto a hacer recompras y claro, también precisamente hacer esas recompras les va a limitar a hacer M&A, que es algo en lo que son muy activos. Entonces, al final ellos tienen que buscar un crecimiento entre
que la empresa siga presentando números buenos trimestre a trimestre y eso le ponga un suelo a la acción. Si ven que hay unos momentos de estrés muy grande, unos ataques bajistas muy grandes, poder tirar de recompras y tener pólvora seca y a la vez estar seguros de que si ven unas adquisiciones interesantes, tienen capacidad de ir a por ellas. Y aquí tengo un pequeño con el tema de las recompras, porque tú imagínate que te estás recomprando a 10 veces de EBITDA y sin embargo vas y compras una empresa a 5 veces de EBITDA. Hay que ver si cuánto de acrecetiva, cuánto de acreativa. Acreativa, sí. No sé cómo se dice en español. Acreativa, sí. ¿Cómo de acreativa es esa adquisición? Porque a lo mejor podría gastarte ese dinero en comprar a otra empresa, integrarla y que aún así, después de integrarla, te salga más barato que recomprarte a ti mismo. O sea, yo ahora veo que ahora en este momento en el que Nagarro pues sigue creciendo muchísimo, digamos, y es momento, digamos, de dar más prioridad al tema de, aparte de hacer funcionar el negocio con los requisitos que tiene capital, meter, digamos, caña al tema de adquisiciones. Luego, más adelante, una etapa más madura, en el que ya el crecimiento no sea tan alto, ya tengas un cash flow, digamos, mucho más elevado y si ves que la actuación está barata, pues hace una recompra más fuerte. Yo creo que es un poco, tiene que ser un poco la filosofía. Pero está claro, si encuentras una empresa que puedes comprar por 5 veces EBITDA y tú recompras por 10, pues oye, aquí hay otra empresa y te sale mucho más barato. Digamos que va un poco, supongo, por la etapa en la que esté la empresa. Ahora mismo en Nagarro, yo, vamos, apuesto más por tema de adquisiciones. Si un momento que tiene que hacer está súper barato, puedes dedicar una parte a recompras, perfecto. Pero sí, pero que tampoco, es que diga, sí. Tampoco es que diga, voy a comprar una empresa y tengo 8 para comprar ya, ¿sabes? Que, que eso también lleva un tiempo. Y, pero luego, claro, el problema con las recompras es que imagínate que ahora se pone a lo loco a recomprar y se gasta los 30 millones. Luego se va a quedar sin pólvora porque, claro, para empezar es lo que digo, 30 millones, oye, en el balance de Nagarro se nota, ¿no? No puedes ir luego y decir, ah, pues saco otros 30, ¿sabes? No. ¿Sabes? Yo, de hecho, si fuera ellos personalmente, daría más un mensaje tipo, por debajo de 90 vamos a recomprar los 30 millones. Porque, claro, cuando porque pones un suelo, en cierto modo, a la acción, sí, sí, sí. ¿Sabes? Y porque has dicho que son 350.000 acciones, ¿no? Sí, hasta 350 millones. Sí. ¿Has calculado qué precio es eso? Con esos 30 millones. ¿Cuál es el mínimo? Sobre 90 y algo, ¿no? Yo creo. A ojo, vale, estoy haciendo, ¿eh? Macro, sí, puede tener que andar. Vale, ¿qué pasa si se va a 80? ¿Lo recompran? Sí, pero no. No, sí, recompran. Lo que pasa es que no, se acabaría el programa antes, pues en vez de con 30 millones, en 26, por ejemplo. Vale. Entiendo. Sí. Acordaos que tienen una, creo que era hasta el 10% desde 2020 hasta 2026 autorizado que ellos pueden ir haciendo recompras aprobadas por el board que no necesitan nada en autorización de la Junta. Y también punto importante, las de septiembre y octubre eran recompras aceleradas. Estas no lo son. Estas hasta que se acabe el programa. Las otras sí que estaban limitadas en el tiempo por diferenciar. Entonces, por abrir un poco debate, no sé cuánto cerró hoy, ¿a 97 o algo así, más o menos? No, ni idea. 100. Vale, 100. ¿Recompraríais a día de hoy, o sea, el lunes que está a 100 y ya pueden recomprar, le daríais al botón, sí o no? No. Hay que. Es mejor hacer M&A. Es mejor hacer M&A y dejarse de recomprar. Las recompras son para momentos de estrés, no es para subir acción a precio a corto plazo. Antes vamos, que, yo lo entiendo así. Incluso antes que el M&A, tienes que tener en cuenta tu cash flow, que no es muy alto y que te has tirado mucho de factoring. Pero en Q1 va a ser alto. Que se te están yendo 8 millones, ¿vale? Entre liabilities del factoring y los intereses que tienes que devengar, que son 8 millones. No, digamos sí, que esto es más bien un mensaje que están lanzando estos tíos. Oye, que abro un programa de recompras y obviamente, a 100. Estoy, bueno. Estoy totalmente de acuerdo con Gecko. De hecho, tenían que mandar ese mensaje y lo han mandado, ¿sabes? Eso, o sea, eso sí. Es una forma de yo creo que también a los shorts decirles tener cuidado porque, ¿sabes? Hoy estás ganando y mañana te pasas de listo y por lo que sea... Bueno. Se puede meter en un problema grande, pero pero yo estoy de acuerdo en que a estos, ya digo, yo sinceramente es que por debajo de 90 no me plantearía, si fuera ellos, recomprar personalmente. Por encima. Por encima, eso, exactamente. Sí. Por encima de 90 yo no me lo plantearía porque... tampoco hablamos, además sabéis que en Momentum que tenemos precisamente que traemos mucha chatarra, tampoco hablas de una empresa que está per 3, es lo que decía antes. No. Entonces, sí, en plan, sí. ¿Sabes?
Capi, ese chatarrerismo a mí se me está pegando también. Ya, sí. Es adictivo a veces, ¿eh? En plan, ostras, qué empresa más buena, per 10, uf. Fuera, ¿eh? Caro, ¿eh? Fuera. Realmente caro. Venga, sigue, puedes seguir, Rico. Vale, lo siguiente. Vale, pues también dedicaron también una parte del evento, ¿vale? Al tema de objetivos ESG, que bueno, para el tema de fondo de inversión, pues una cosa que le da bastante importancia hoy en día, ¿vale? Y bueno, sí que mencionaron pues los objetivos que tienen en cuanto a involucrar, digamos, dentro de los core values suyos de Kering, ¿vale? Pues el tema de que su gente sea pues buenos ciudadanos, el tema de diversidad, de inclusión, el tema de medio ambiente, digamos, se tiene muy interiorizado en la empresa. Y también tienen pues acuerdos con entidades de rating de ESG como CDP, EcoVadis, Assurance, ESG, MSCI y varias más, ¿vale? Y aquí lo que contaba antes Arturo también, el tema de la constitución de Nagarro, que es digamos, una herramienta que está implementando ahora mismo, ¿vale? En el que quieren un poco pues ir un poco más allá de lo que es un simple código de conducta, digamos, va un poco más allá de eso, digamos, y están todavía desarrollándolo en este momento. Bueno, digamos que aquí se ve un poco pues ellos la importancia que dan a su gente, al tema humano, digamos, el que se sientan todos, digamos, incluidos en la empresa, que participen en ella, y esto es un poco parte pues de la cultura que tiene estos señores, y es un poco otra manera más de entender pues por qué funciona así. Pasamos a la siguiente. Vale, bueno, aquí ya en la parte de Q&A, ¿vale?, que hicieron al final, que aquí ya, bueno, ya intervino Manas, Gagan también, ¿vale? Y bueno, algunas notas que se han sacado, ¿vale?, que sacamos y bueno, pues que viene comentar. Manas decía que bueno, que después de este evento de ayer, ¿vale?, que espera que hayan conocido mejor a la empresa, a las personas que lo forman, al equipo directivo, ¿vale?, y tengan mejor idea de lo que es Nagarro hoy en día. Como comentamos antes, pues están muy centrados en tema de inteligencia artificial, que ven mucho futuro y ven un valor muy importante, digamos, no solo en la industria, sino en las conexiones entre industrias, ¿vale? Pues toda la información, digamos, y todo el potencial que puede tener la inteligencia artificial. También se comentó un poco el tema del guidance, que, bueno, como ya hemos visto, pues es un guidance conservador, pero bueno, en un entorno en el que estamos ahora mismo de recesión e incertidumbre, es 2023, que no sabemos la recesión, si va a llegar ya, si va a ser leve, si no va a ser tan leve, bueno, tener un guidance conservador, para mí al menos es una buena decisión. Y pues como vaya avanzando el año, pues ya veremos. En cuanto al M&A, pues bueno, comentaron sus objetivos que, bueno, siempre se, pues, digamos, conseguir nuevos clientes, hacer nuevos clientes, mayores capacidades, hacer nuevos mercados, pero a un precio razonable. O sea, no pagan más de lo que vean, digamos, justo de acuerdo al valor de la empresa. Y siempre cuando sea interesante para Nagarro, digamos, y bueno, y puedan integrar su cultura, sea, digamos, puede funcionar bien con ellos. Luego también tiene un equipo dedicado a M&A, ¿vale?, que se dedica pues, a la búsqueda de empresas objetivo para adquirir. También hace el tema de due diligence, tiene un equipo también en colaboración con Big Four para esta parte. Y también se preocupa mucho que la empresa que adquieran pues, pueda integrarse dentro de su cultura, que es, digamos, pues, no tengo ningún problema en cuanto a la integración. También diseña la estructura de cómo se va a hacer el deal con la empresa a adquirir y luego también establece un equipo post-merger para un poco pues evaluar cómo está ejecutando la empresa adquirida en los meses, en los primeros meses después de la adquisición y un poco para ver su funcionamiento. Y aún así, ellos siguen dando muchísima importancia al crecimiento orgánico, que para ellos sigue siendo lo más importante. Su objetivo que tienen de conseguir un 20% de EBITDA, bueno, digamos, siguen pensando que crecer orgánicamente, digamos, es su objetivo principal. Luego, en cuanto al tema del objetivo 10-20-30 y márgenes, también se comentó antes también que el tema tiene un papel clave los líderes de las unidades de negocio, que, digamos, es importante el tema de mejorar los márgenes para conseguir más dinero para la empresa, pero que no se olviden que lo principal es la satisfacción del cliente. Lo que antes comentabas tú, Capi, del tema de llamar a tu cliente, ver con ellos qué necesidades tienen, qué necesitan, estar siempre cerca a su cliente y conseguir su satisfacción, porque es lo que te garantiza
pues que esto vaya bien, que haya más proyectos y haya continuidad en tu relación con los clientes. Entonces, digamos, el tema de los márgenes, pues es importante, pero el tema del cliente, pues lo es incluso más todavía, porque lo que te da, digamos, funcionamiento a futuro de la empresa. Y luego también el tema de los revenues por empleado, un tema también que salió con el tema este artículo bajista. Bueno, sabemos que depende mucho de la localización. No puedes pedir por un ingeniero lo mismo en India que en Estados Unidos. Bueno, eso ya está, lo sabemos, y digamos que mucha parte de la fuerza de Nagarro, fuerza laboral, está en India. Pero bueno, digamos, eso está ahí. Y también, bueno, están haciendo inversiones e iniciativas para mejorar la capacidad de la empresa, digamos, y poder conseguir, pues, mejorar, digamos, y poder pedir más dinero a sus clientes por sus servicios. Pasamos a la siguiente. Vale. En cuanto a la generación de caja, bueno, lo que comentábamos, que ahora mismo, pues, Nagarro, pues, necesita, digamos, capital para su funcionamiento, para los proyectos. Como, digamos, necesita la gente y factura más adelante, pues necesita dinero para ir funcionando y también para las adquisiciones. Entonces, pues, en el futuro, cuando Nagarro sea una empresa más madura, que su crecimiento sea más moderado, pues ya tenga una generación de caja más, más importante, y que ya pueda dedicar, pues, muy a largo plazo, repartir dividendos o hacer recompras, hacer esta barata, o como quieran, digamos, dedicar el dinero. En cuanto al tema del factoring, ellos, como saben que es un tema, digamos, que sale en el artículo y que la gente está ahí, pues, mirando el detalle, pues ellos, digamos, que ser transparentes con eso. Entonces, ellos a partir de ahora, cada trimestre, van a reportar el estado del factoring en los números de la empresa, y también destacan que esta herramienta solo la utiliza normalmente con grandes clientes. Claro, y es que también no olvidemos respecto al factoring que, claro, una parte aquí clave, esto suele ir referenciado, de hecho lo vimos al inicio, creo que fue Heredia que lo comentó, va referenciado al Euribor. Entonces, claro, no tiene nada que ver los intereses que ellos pagaban hace 2 años o hace 1 año y medio, cuando el Euribor era cero o incluso negativo, que los que pagan ahora con el Euribor subiendo mes a mes y trimestre a trimestre, ¿no? Entonces, ya no es solo la parte de riesgo o de dudas respecto a la empresa, es también un tema de que, claro, es un coste para la empresa que cada vez es mayor. Entonces, es algo que también ellos tienen que saber gestionar. Eso es. Luego también salió el tema del auditor, que era uno de los puntos que teníamos en el artículo de bajista de Nagarro. Y bueno, están trabajando con ello. Ya están, de hecho, trabajando también con los auditores regionales para un poco, pues, hacer la transferencia, digamos. Sobre todo, digamos, es un plan que ya está establecido y que se va a cambiar. Luego también alguna pregunta en cuanto a su relación con Algeier. Entonces, con ellos hasta hace poco tenían algún tipo de acuerdo de service agreement para algunos trabajos, pero eso ya venció y ahora mismo no hay ningún tipo de acuerdo entre ellos. Luego también preguntaron por el tema de la satisfacción de los clientes y, bueno, como comentó antes Arturo, pues el rating que consiguen, el score que consiguen, es muy, muy elevado comparado con el sector y con algunos competidores, y no han visto cambios relevantes en los últimos meses. Entonces, bueno, de los clientes, pues, están bastante contentos con cómo ejecuta en Nagarro. Luego, en cuanto a guidance de contrataciones, preguntaron por ello. Ellos no hacen guidance de contrataciones como tal. Ahora veremos en Q1 cómo se han aumentado contrataciones, cómo está ahora mismo. No ven que haya una relación directa ahora mismo entre crecimiento de empleados y crecimiento de ingresos. Pues bueno, veremos ahora cuando reporten Q1, dentro de poco, a ver cómo están. Y bueno, estos fueron un poco los puntos que comentaron. Arturo, si quieres comentar algún punto más de los Q&As. No, solo puntualizar que el tema de la caja que Manas, cuando le preguntaron, simplemente decía, es que creciendo el 50%, evidentemente, no puedo generar caja. O sea, es una cuestión matemática y de network capital. Sí. O sea, no es que esté escondiendo nada, es que no puedo generar caja. Claro. Y él hacía gracia que le preguntaba, es que dice, pero no sé, le preguntáis a todas las empresas que crecen tanto si tienes el problema, que es algo lógico. Y que, bueno, que él decía que, hombre, crecer al 20% es algo más razonable a efectos de generación de caja y que lo vamos a ver. Que, hombre, que a 50, oye, no es lo mismo, no es la misma necesidad, y que este año lo veremos. Y respecto a las contrataciones, eso, que dio a entender un poco que quizá no veíamos tanta relación. Entonces, vamos a ver qué números salen y qué vemos. Sí, dentro de que va a ser a doble dígito, no va a ser un 20%. No. ¿Los empleados, dices? Sí. No. O sea, orgánicamente no. Y este año tampoco creo, porque estarán subiendo un montón la utilización de cada uno. Claro. No, vale. Lo cual es algo muy bueno, de hecho.
Claro, o sea, normalmente están en la industria están sobre el 80, porque no, o sea, el 100% no los puedes tener, porque hay gente que está investigando. Pensar también que son ingenieros, también se dedican a investigar. Incidió también mucho en eso, que los márgenes también están influenciados, porque ellos están, es como CAPEX, digamos, entre comillas, de desarrollar nuevas herramientas o tecnologías propias, y eso requiere gente interna, y por eso nunca van a llegar al 100%. Y hablando de desarrollo interno, que no lo capitalizan, que no va a balance. Exacto. Que meten como gasto directo, exacto. Y eso es importante también a la hora de estudiar empresas que hacen desarrollo. Exacto. Sí, eso está bien pensado porque es una perdón, que es una forma de hacer trampas, entre comillas, trampas legales, claro. Pero sí que es una forma de maquillar, así que en ese sentido está muy bien, te infla lo intangible. Si capitaliza esos gastos. Sí. Eso es. Bueno, pues si quieres ir a la última slide. Ya estamos. Ahí estáis vosotros junto a Alejandro Estebaranz, padre de todos. Padre está ahí. Que estoy seguro que verá el programa porque sé que los anteriores los ha visto, pero simplemente yo quiero agradeceros personalmente a los tres y quería poner aquí vuestros Twitter para que la gente os siga, ¿no? Yo creo que es deber moral a la gente que está viendo este programa que os siga, y también yo creo que hay que agradecer a Alejandro, a Estebaranz, todo el trabajo que ha hecho, y no hablo en este caso ahora específicamente de con Nagarro, pero de cara a dar a conocer, incluso popularizar, yo diría, la inversión en España, sí. El trabajo que ha hecho es enorme. Así que, desde luego, yo siempre estoy muy agradecido a lo que hace, y en este caso estoy también muy agradecido a todo el trabajo que los tres, Gecko, Arturo y Eredi, hacéis, porque no solo con venir a estos programas, que yo soy consciente de que lleva un trabajo hacerlo y prepararlo, pero también todo el trabajo que hacéis día a día en el Discord de Momentum, en el Discord, en la parte de Nagarro, y también en otros canales. Y por ejemplo, sé que en el caso de Gecko y de Heredia también tenéis vuestro propio Substack, que lo podéis ver ahí. Y es mucho trabajo que muchas veces no está recompensado. Entonces, daros las gracias. Gracias a vosotros. Aquí. Y antes de cerrar, pues a la gente que no esté suscrita, que se suscriban por favor al canal. Y creo que éramos sobre 170, 180 amigos aquí viendo esto en directo, más los que lo verán en diferido. Esto siempre se va a unos buenos miles de personas, así que siempre se agradece el like, es algo que nos ayuda. Y como sabéis, nosotros siempre aquí en Momentum tratamos de traer contenido de la máxima calidad. Y ese tipo de cosas, obviamente, estar bien posicionados y demás, nos ayudan a poder acceder a más gente. Así que por nada. Cierto, hay algunas preguntas, ¿las contestamos? Sí, si las tienes por ahí a mano, sí. Es que no tengo esto abierto, vete diciendo, venga, dale. Venga. Pregunta Gerard Tella, ¿qué concentración tiene si está diversificado por sector? Me cojo la de clientes, ¿vale? Comentarte que Estebaranz, ahora que lo tenemos en pantalla, siempre recomienda que el top 10 sea inferior al 10%. El top 10 sea inferior al 50%. Bien, Nagarro tiene el top 10, supone un 25%, aproximadamente un 24%. El top 5 es un 14% y el mayor cliente es un 4%. Con lo cual, en caso de se va al mayor de los clientes, y aún así el crecimiento de la propia empresa se lo come, es capaz de seguir creciendo a pesar de que se le vaya el mayor de los clientes. Y con respecto a la diversificación por sector, no sé si alguno quiere responder. O sea, yo el número porcentaje no lo tengo como tal, le puedo decir las industrias que más representa, que es automoción, financiero y retail, que al fin y al cabo la lógica que hay aquí es un poco de qué industria necesita más digitalización. Vale, pero más o menos no está concentrado en ningún sector, está bastante, yo creo que es un 15-12%, quizá el que más, un poquito más quizá, pero vamos, está muy diversificado por sectores. También pregunta si el tema del auditor se aclaró en el Capital Market Day.
Sí, eso Greco lo ha comentado. Sí, eso ya está aprobado. Vamos, que se va a cambiar y están trabajando con ello. Entonces, sí tenía que aprobarlo el Supervisory Board, puede ser. Me suena. Pero vamos, que se van para adelante con ello y que lo van a cambiar. Y será para 2024. Una Big Four. Vale. Con respecto al impairment de los receivables, la conclusión es que son menos conservadores. ¿Se sabe si han hecho bien esa estimación de loss rate a más de 90 días? ¿Sabes si han hecho bien esa estimación de loss rate? La conclusión, son menos conservadores el impairment con respecto a otro año. Pues con respecto a 2021 sí, pero si se mira el de 2017 no, está en la media. ¿Vale? Está en la media. Sí, sabes. Y la estimación de loss rate a más de 90 días, pues tampoco sabemos cómo lo hacen, qué miran, qué tasa aplican. O sea, sabemos el porcentaje que aplican de loss rate que va variando cada año y sabemos también que seguramente hay una parte, y lo comentan en el informe, que tenga colateral, ¿vale? Que quizá aplican un menor loss rate porque tiene un colateral. O sea, pero eso no lo podemos hacernos una idea, pero es que tampoco podemos, no somos el contable de Navarro ni lo vemos todo. ¿Sabes qué? Eso habrá que verlo año a año. Esto lo veremos año a año, porque esto se reporta año a año. Entonces, pues lo iremos vigilando, una cuestión a vigilar y nada más. Tampoco hay que obsesionarse, yo creo. Claro. Pregunta a Gerard también si Navarro tiene departamento propio de M&A o si lo externaliza. No, es propio. Tiene un equipo tanto de antes, durante y posterior. O sea que sí, lo tienen bastante bien estructurado. Vale. José R. Clostox pregunta si la filial india no emite deudas en rupias. No, diría que no. Diría que, de hecho, el sindicado es en euros. O sea que las filiales no emiten deuda. Solo la matriz, que creo que es la que tiene, digamos, la que puede solicitar deuda. O sea, ellos no han emitido ninguna nota ni nada de eso. Ellos solo cogen del sindicado, vamos. Vale. Gerard también pregunta si a nivel de múltiplo, si Navarro cotiza 10 veces EV/EBITDA, si no sería más barato comprarse a sí mismo en vez de comprar otra empresa a un múltiplo más caro. Sí, claro, tiene sentido comprarte a ti mismo. Tiene sentido comprarte. Pero no olvides que esto es una cosa que no he puntualizado antes y que sí la quiero hacer. Que a veces también es interesante tener un poco de autocartera de acciones, porque de repente puede darse el caso de que vayas a comprar una empresa y te pidan por su negocio 15 veces EV/EBITDA. Puede ser que en ese caso es muy interesante pagarle con tus propias acciones que has recomprado a 10 veces EV/EBITDA. Eso es. Bueno, también pueden guardar caja, pueden prepagar deuda, o sea, pueden hacer muchas cosas. De media pagaban un múltiplo de EBITDA de un 7. Yo de las que tengo datos de 2017, media de un 7, 8, que está bien. Me suena esos niveles. Y lo que también hay que pensar que, claro, yo si fuera ellos, ahora no tendría prisa por apretar el botón de cara a comprar cosas. Porque, claro, si lo pensáis, si estamos en un punto en el que hay un miedo a una recesión, esa recesión va a hacer que estas empresas que crezcan menos y tal, van a bajar en bolsa. En el fondo lo que va a hacer es bajar las valoraciones de este tipo de empresas, pero también para las que compras. Entonces, claro, hay un punto en el que no digo que si encuentran una buena oportunidad no se tiren a por ella, pero tampoco creo que tengan una prisa loca. No sé si me explico. Sí, no. ayer estuve en otro evento con un analista de otra empresa y comentaron que las valoraciones están viendo cómo se están normalizando día a día. O sea, cada día baja un poquito la valoración de las empresas privadas. Sí, pero hay un decalaje entre la bolsa y las privadas, y eso siempre pasa. Hay que tener paciencia. Sí. No, ellos son conservados en contra múltiplo, no compran caro. O sea, el tema de valoración lo miran bien a la hora de comprar. No, y hay mucho earnout, que el precio que nosotros hablamos siempre es teniendo en cuenta el earnout, que si no se cumple. Todo, claro. En la diapositiva que puse, antes, el precio es el que pone en el annual report, o sea, teniendo en cuenta el precio realmente pagado. No el que anunciaron en su día, o sea, ahí tiene en cuenta absolutamente todo lo que se ha pagado. Exacto. ¿Vale? Y por último, pregunta Basil, si del Smart Money, que está en corto, hemos comentado algo. ¿Qué quieres? O sea, sobre si...
¿Estamos de acuerdo? Sí, yo creo que se refiere a probablemente cuáles son las razones que llevan a estas 5, 6, 7 empresas a ponerse cortos en Nagarro. En plan, ¿qué es lo que ven esas empresas para ponerse cortos, básicamente? Bueno, pues supongo que la poca generación de caja. Supongo que también el sector, que está, hombre, pues ya no crece tanto. Una valoración. Creo que también la beta, ¿verdad? La beta sobre el DAX en general, sobre la bolsa alemana, que es mucho mayor. Entonces, a ver, tampoco nos podemos engañar. Si mañana el DAX, por decir algo, en dos meses se piña un 20%, Nagarro no va a estar por encima de 100. No, eso es así. Puede pegarse entonces, un 40, un 30. Claro, a eso voy. Entonces, claro, yo creo que esas son cosas que ven y luego auspiciado por ese artículo, por baja calidad que fuera, que obviamente les dio un kick bastante grande a corto plazo. Y luego no olvidemos que la bolsa es sentimiento, ¿sabes? O sea, no olvidemos que estamos hablando de factoring hoy con Nagarro a 100, Nagarro se va mañana a 200 y curiosamente no hablamos de factoring ni de nada. Totalmente. ¿Sabes? Entonces, el sentimiento sobre Nagarro es negativo, incluso habiendo hecho un esfuerzo ellos, que como yo dije, a mí me parece que han hecho un esfuerzo de comunicación muy bueno y muy acertado, pero incluso respecto a eso, pensarlo de otra manera, mañana Nagarro se va a 80 y hay un punto donde lo asumes como normal, entre comillas. Esto hace unos meses hubieses dicho, no, a 80 vendo la casa. Sí. ¿Sabes? Yo no sé si decir nada porque me va a volver a decir Raúl sinvergüenza, entonces... Dilo, que no lo tenemos por ahí o sí, ojo, que Raúl está en las sombras, ¿eh? Bueno, chicos, un auténtico placer. No hay valor, ¿eh, tío? Venga. No, yo ya he dicho que subí un poco mi precio de compra. Para que no. ¿De 90 a 91 o qué? ¿De 90 a 91? A 90,20, que es lo que el mínimo spread que te permite. No, es broma, pero sí creo que a 95 volvería a empezar a comprar un poquito. Porque creo que, no sé, es que la historia encaja en muchas cosas y mi objetivo es jubilarme con esta acción en cartera. Entonces, me da igual que mañana valga 50, ¿sabes? Que si todo sigue... Sí, bueno, yo creo que ahí en ese sentido suelen ser puntos más de coste de oportunidad. Sí, claro, en ese caso, eso sí es verdad. Sí. Eso sí es verdad. Pero bueno, que cada uno tiene que conocer su plazo y su tolerancia al riesgo y su estómago, que al final es su estómago. Y sobre todo la parte de eso, que ya os digo, el tema de que ahora está con un momentum malo a nivel de sentimiento y a nivel de bolsa y demás, pero lo que tú tienes que mirar es ver la empresa como si fueras en cierto modo un private equity, ¿no? Sí. Y olvidándote de que eso cotiza a 100 o a 90 o a 110, más bien pensando, la empresa está haciendo las cosas bien, me gusta este management, me creo lo que dice, me creo las cuentas, es un sitio donde quiero estar, hay comparables mejores, entonces en base a todo eso, invertir. Otra empresa que por ejemplo nosotros seguimos mucho, que es Adriatic Metals, ¿no? con Paul Cronin, que tuve la suerte de entrevistarle esta semana. Hace no tanto estaba a 100 peniques y hoy está a 200, pero hace no tanto es, no recuerdo exactamente cuándo, pero hace 3 meses o algo así, estaba a la mitad que ahora y estábamos preocupados por todo, que va a volver a haber guerra en Bosnia, que va a haber no sé qué, que los retrasos, que la mina no nos la hacen. Ahora la acción ha doblado y no hay preocupaciones de nada, más bien al contrario. Los drillings son buenísimos, esto ya abre en breves, Rupiche Northwest va a ser la leche, ¿sabes? Entonces, yo creo que como inversores, ese punto tenemos que saber identificarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, no digo que se cumpla siempre, pero el caso de Adriatic fue muy paradigmático de lo que había que hacer a 100 era comprar, claramente, ¿sabes? Porque era un punto de decir, a ver, la mina es la misma, sabemos que es una mina única, que lo que tienen en Bosnia es la leche, sabemos que han cumplido siempre plazos, que lo que sabemos hasta ahora es que en general los están cumpliendo y demás. Entonces, hay un sentimiento negativo en esos puntos. Yo creo que es más lo que hay que hacer es sentarse fríamente y aprovecharlo. Sí, yo, por ejemplo, compré bastantes a 115 y no las he tocado, ¿sabes? Las Adriatic. Y aquí puede ser un poco lo mismo. ¿La acción se puede ir a 90? Sí. ¿Se puede ir a 85? Sí. Pero ahí lo que hay que hacer es sentarse y decir, vale, el sentimiento es muy negativo, hay una recesión muy grande que obviamente les va a impactar. Pueden tener 1, 2, 3 trimestres más flojos, pero ¿dónde creo que esta empresa va a estar en 3 años?
Esa es la pregunta. Claro. Al final, el precio marca la narrativa muchas veces. Y aquí, y en cualquier empresa, como Adriatic, como Christos, muchas de las que llevamos casi todos, si conoces bien la empresa, tiene buena directiva, buen negocio, buen sector, o sea, a largo plazo, es raro que te vaya mal. Si se juntan todas esas pilares en una tesis, que es lo que buscamos. Y aquí en Navarro pasa también. Pasa como está a 100, hasta 90, hay todo lo que hay, pero sentimiento negativo. Claro. Y hasta los 200, pues no la había. Y con el gorrito de plata puesto, yo creo que estos fondos que se ponen cortos saben que hay mucho retail. Sí. Sí, pero aunque no creo que... A ver, no sé. Yo creo que sí, Arturo, porque ¿sí? hay un punto... Sí, sí, los retails yo creo que suelen ir a acciones con mucho retail porque hay un punto que salen espantados. Porque tienen una tolerancia o a ese sufrimiento y a las bajadas mucho menor, ¿sabes? Ya. Entonces, yo creo que sí que se aprovechan de esas cosas y estoy seguro que las miran. Estoy seguro que lo saben. En honor a Raúl, abracemos la volatilidad. Eso es. Y pensar a largo plazo y, coño, luego cuando dentro de 2 años dirás, jolín, compré a 85, qué gusto. Hay que pensar así. Veremos estos vídeos y sacaremos con un... No, te lo dije. Sí, pero bueno, trimestre a trimestre. Sí, porque poquito a poco. Ellos están haciendo bien el trabajo y nosotros vamos a estar ahí para informar a la gente de lo que hagan respecto a todo. Así que nada, daros las gracias a los tres otra vez. Gracias a todos los que nos escuchan. Como dije, un like nos ayuda y también suscribiros al canal. Así que un abrazo a todos. Muy bien.